encanta. A ver, os explico. Se me ha salido volando esta. Bueno, para que lo veáis así. También para que lo podáis ver un poquito. ¿Veis que están aquí las promociones de por cada once que de compra consigue gratis, promocionar un punto, llegar a los dinosaurios? Estamos todos con un hype que no podemos avanzar ni respirar. Os cuento, tenemos aquí una serie de sobres que ahora sí nos vamos acercando por aquí con la cámara para que los veáis. Todos estos sobres los acabamos de comprar. Y vamos a jugar una cosa. Mi novio, que es el que está grabando, me va a abrir los sobres, pero no me va a decir exactamente qué es lo que tiene. La gracia de todo esto es que los va a abrir y me va a decir: empieza por esta letra, y yo tengo que adivinar el dinosaurio. Y solamente os digo que como tenga suerte de que me toque una blue, me muero aquí mismo en la cámara. Os juro que flipo, tío. Pues eso. Y bueno, velociraptores, para los que no entendéis qué es toda esta locura de blues, lo primero es que quiero decir que voy a sacar un pedazo de póster de este pedazo de foto de blue y de todo esto. Voy a recortar lo que es por esta parte para quedarme con la blue. Mira, voy a poner en mi cuarto, la voy a enmarcar, la voy a poner ahí en la pared. ¡Va a ser mía, mi blue! Y estoy como una cabra, ¿vale? No me hagáis caso. Da igual. Pero bueno, para eso son las blues. Y las pequeñitas, pues, a lo mejor las uso, yo qué sé, como un... ¿Cómo se diría esto? Para poner las páginas, para poner un marcapáginas, creo que se dice. No sé, la cuestión es que son mías, me las voy a quedar yo. ¡Mías! Vamos a empezar con el juego en este momento que está mi novio por aquí, aunque no lo estáis viendo. A ver qué tal se me da esto de adivinar cosas. No sé si ha caído un sobre por el suelo, que creo que lo he visto. No sé muy bien si se ha visto. Pero que no se pierda ninguno, por favor, porque como me toque el blue, es que lo flipo, ¿sabes? No me viene. Y bueno, yo voy a decirle pistas, a lo mejor la primera letra, de qué animal es y cosas así, y a ver qué sale. Estoy con una tensión. Primer sobre. Solo hay dos cromos en cada sobre, velociraptores. Recordar eso. ¿Y cuántos sobres tendremos? He visto un punto. Madre mía, tío. Hijos, qué bueno. Vale, el primero. Empieza por ese. ¿Por ese? ¿Suchomimus? No. No. No sé. Son Suangoliterus. No. Ese. No. Su un herbívoro. Otra pista. Ay, herbívoro, no conozco muchos con ese, A ver, su Sinoceratops. Exacto. Sinoceratops. Acertó. Creo que ya lo tenemos. Oh, sí que lo tenemos, velociraptores. Sí que tenemos el Sinoceratops. Qué asco. Qué rabia, Me da mucho asco. Bueno, este empieza por V. ¡Velociraptor! Sí. ¿Quién es? No. ¡Ay, se cortó! ¿Quién es? ¡Ha volado todo, tío! ¿Quién es? ¿Quién tienes ahí? ¡Tenemos a la Velociraptor Blue! Y acaba de volar Blue por los aires, ¿sabes? O sea, ¡qué locura! Tenemos problemas técnicos. Mucho, mucho más tarde. Tengo a Blue, estoy loca ahora mismo, la estoy mirando ahí, se me está mirando ahí, Blue. ¿Cómo la llevo para acá? No, aquí se queda, no se queda aquí conmigo. Siguiente sobre. A ver lo que nos toca. ¿Había más de una Blue, puede ser? Habían dos Blues, dos tipos de Blue, o sea, estaba esta, Velociraptores, que la verdad que esta yo creo que es como esta, o sea, son las mismas. Es el mismo, ¿cómo decirlo? La misma Blue en ese sentido, pero con diferente escenario. Y había otra que estaba corriendo, creo. O sea, que quiero ver, bueno, dentro de las Blues, mirad qué bonita que es. Es que me encanta, tío. Qué bonita. Bueno. Vamos a empezar. Sigamos. Empieza por C. Ceratosaurus. No. ¿Qué con C? Mira que solo es una Ceratosaurus, A ver, C... Una pista, es pequeñito. Composornatus. Exacto. Composornatus. Y tengo esta misma carta ya. Bueno, se puede llamar tener porque vamos, vaya tela. Siguiente. Empieza por V. ¡Velociraptor! Mira, como sea Blue. No, Blue. No es Blue, pero. ¡Hala! Velociraptores, creo que esta es la de Jurassic Park. Es un velociraptor de Jurassic Park, a ver si alguien la reconoce, me lo puede decir en los comentarios, por favor, porque no lo sé, pero yo creo que sí, Espero que esto no se esté torciendo, porque lo estoy sujetando con mi propio peso. En fin, no se está torciendo. Tenemos dos velociraptores en el Raptor Squad.
Tenemos muchos ya. Siguiente sobre. Estoy nerviosa. Muy nerviosa. Madre mía. A ver. Tu cara. Empieza. Empieza. Por P. Por P, para Saurolophus. No. P. Tramadón. No, sí. Es que el Tramadón realmente empieza por P, Velociraptor, o sea, se dice Tiranodon. Y bueno. Pero con P. Te lo voy a dar por bueno las dos porque es que las dos son el mismo. Enséñame eso porque lo tienen que ver. O sea, esto también es suerte porque me estoy dando cuenta que es la carta para sacar al Tiranodon, sí, con sacar el móvil. El bicho. Y también la de la que sería para jugar. Y ahí lo estoy viendo, los dos Tiranodones. Está para sacarlo y para poder jugar con sí, ellos. Sí, pero ya atrás tiene para sacarlo. Aunque sepa al revés. Y para bueno. Combate. Bueno. Ellos lo ven. Yo solamente me interesa Blue, que está aquí escondido y de todo se tiene que ser la primera. Siguiente sobre. Siguiente. Bueno, esta es para mí. Es para ti, uy. Esta me gusta a mí. Si le gusta a él, tiene que ser el Indoraptor. ¿El Indoraptor? ¿No? No. ¿T-Rex? Por V. Pero Ciraptor. ¡Pero otra vez! ¡Lo mismo! Otra blue. Tenemos dos blues para mí. Esa es para mí también. No. Sí, sí, sí. Son mías las dos. Las blues solo son mías. Tú con Gokus. A mí las blues. Yo creo que la gente ya lo sabe de mi canal, pero por si no lo saben, que a ti te gusta Dragon Ball. Por eso digo Gokus. Pues soy un loco como ella de Blue, pero yo de Dragon Ball. Pero solo de Goku, diría yo. No, pero me gustan todos. Sí, pero bueno. Él se pondría así de loco si ve a un Goku. Más seguro. Bueno. Empieza por M. M. Metriorinchus. No. Monolophosaurus. No. Me cago en la puerta. Metriorinchus. Esa es la película, los que hayan salido. No digas los que no hayan salido. Pero es un herbívoro, es un carnívoro, un pterosaurio. Tiene dientes. Tiene dientes. Metriapodón. Joder. Es que soy mala, ¿eh? Joder, tío. ¿Cuál puede ser uno de un carnívoro que te da una M? A lo mejor hay varios, pero estoy nerviosa y no pienso, ¿sabes? A ver, me rindo. ¿Rindes? A ver, dime una pequeña pista, a ver si lo puedo adivinar. Una pequeña pista. ¿Qué tipo de bicho, por si te voy a decir una que lo vas a saber ya. Va por el agua. ¿Metriorinchus? No. No. ¿En serio? ¿No sabes? ¡No! ¿Me estoy dejando algo? Sí, muy grande. ¿What the fuck? Le gusta comerse híbridos. ¡Mosasaurus! ¡Sí! ¡Loco! ¡Ya sé qué me pasa! ¡Ya sé qué me ha pasado! Y no tengo esa carta, es nueva. Sí. Ya sé qué me ha pasado. Es que no estaba pensando en acuáticos. Estaba pensando en lo que seguiría anfibios de Jurassic World. Ya sabéis, Metriorinchus, Metriapodon. Y yo digo, pero ¿qué cojones? Bueno, quedan dos sobres ya. Vale. Así es. Siguiente. Me está dando hoy algo. Estoy muy hypeada con Blues. Y estoy viéndolas aquí al lado mío. Sigo, ay, Blue. Vamos a relajarnos. Vale. Empieza por M. ¿Otra vez? ¿Mosasaurus? Sí. Es una forma distinta, pero ya lo tenemos. Creo que ya lo tengo. Sí, ya lo tenemos, Velociraptores. Oye, pues tocan bastante repetidos para las pocas cartas que te dan un sobre, ¿eh? Hay 62 en total, discrepo. Para que no lo sepa. 62, la colección entera. Uah. Siguiente. Empieza por T. ¿T? T. T-Rex. Sí. T-Rex. Es que sí, no sé. T-Rex, sí. A ver, pero quiero verla. Hostia, pues no está tan mal, en serio. Está bastante bonita. ¿La los de sacar? ¿Los packs de Rexy? No la de sacar con el móvil. Hostia, pues si se pudiera sacar un T-Rex a sí, la gente está muy molaría. Chula, está muy chula, se ve. Sí, vale. Yo creo que sí que se ve. Enfocará la cámara, espero, porque vamos. Y último sobre. ¡Tarán, tarán! ¡Tambores! Bueno. A ver lo que nos toca, lo que nos toca. Vale, empieza por G. ¿Geosaurus? No. Es que me he ido al acuático. A ver, espérate un momento. ¿Gorgosaurus? No. ¿Qué animal empieza con G y es un dinosaurio? A ver. Es un dinosaurio, ¿no? No es de los que van por el agua. A ver, dinosaurio. No tenía pista. ¿Dalinimus? Sí.
Anonymous. No, ha hecho falta pista. Es que no quería pensar en herbívoros, pero al final fue un Anonymous. Ahí va, lo veis. No para sacar, es para jugar. Y último ya, empieza por R. Bueno. Rajastega. V, vamos a decir V. V. No me entero. Eso quiere decir que empieza por V, pero la V no se pronuncia. Sí, sí, dice V. Velociraptor. ¿Por qué dices...? ¿Por qué iba a decir raptor? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Un Raptor Squad! ¡Madre mía, tío! ¡Ah, Charlie! Bueno, bueno, nos han tocado bastantes blues. Estoy súper contenta. Un Velociraptor a Charlie y otra blue más. O sea, esto es la hostia, ¿eh? Y mirar toda la locura que hemos montado con todos los sobres que hay por ahí. ¡Madre mía! O sea, tenemos bastantes en realidad. No sé cuántas podrían llegar a ser, pero creo... Va a salir una blue, ¿eh? Salir una ¡dos blue. Blues! ¡Dos blues que es mejor! ¡No lo tenemos aquí! Así que nada más, velociraptores, si os gustó este vídeo, recordad darle un super me gusta, uniros a la manada si aún no pertenecéis a ella, y recordad que nos vemos con más y mejor en el siguiente vídeo de la velociraptora Blue. ¡Un saludo para todos!